Ahora se está grabando. Vos tenés, el video siempre está desactivado. Desactivado. Cuando vos entras, podés habilitar o te habilita automático. Pero generalmente está deshabilitado.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Cómo andan? Buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bien, ¿y usted? ¿Todo bien? Los que puedan, vamos prendiendo la cámara. ¿Cuántos somos? ¿Siguen siendo este número de alumnos en general en las clases? Sí. Ah, bueno. Pero hay más. ¿No? Son más alumnos. Sí. Bueno, ¿cómo están? ¿Bien? Están en época de parcial, ¿no? Sí, por eso estas caras. Claro, sí. Entiendo, no, no, sí. No sé, yo estoy en penal también y tomamos parcial ayer, así que calculo que todos estarán en la misma. Sí. Bueno, chicos, vamos a ver si podemos dar una clase y terminar lo antes posible, así pueden ustedes ir a estudiar y ocuparse de eso, o a estudiar o a descansar, ¿no? Que fin de semana, sobre todo eso. Por ahí pueden descansar un poco el fin de semana. No sé si va a estar lindo o no, pero por ahí un poquito de sol va a venir bien. ¿Alguno sabe si va a estar lindo el fin de semana? Yo vi más o menos, o sea, creo que va a estar como hoy, o sea, soleado, no mucho calor, pero sí soleado. ¿Alguna vez pudieron estudiar en la playa? Imposible. Lo intentaron. Sí, se te vuela todo, no, imposible. Pero lo intentaron. Sí, yo lo intenté. ¿Alguno pudo? No, difícil. Todavía no encontré el alumno que pueda estudiar en la playa. Estoy buscándolo. Estoy tratando de lograr llegar a ese espécimen. Yo no puedo estudiar con ningún tipo de ruido directamente. Mira, mira, nada. Nada, porque hablo en voz alta, entonces necesito silencio. Sí, yo también necesito silencio. Claro. El mínimo ruidito y ya me disperso. Yo estoy acostumbrada a estudiar con mis perros, con todo hablando, con la Nada. música. Ya como que me aíslo. ¿Y tu perro está ahí? Mis perros ahora están afuera. Recién estaban ladrando, justo. Pero si no, a veces están en casa y se ponen a ladrar. ¿Y cómo se llaman? Uno se llama Teo y otro y la otra Negrita. Ah, qué lindo. Sí. Negrita. ¿Dónde vino? ¿Qué te iba a decir? Pero bueno, no, yo estoy en búsqueda de ese espécimen de alumno que pueda estudiar en la playa. Por ejemplo, que estudie tres temas, se meta al mar, vuelva, se seque, se estudie cuatro temas más. No existe. Claro. Bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, niñez, vamos a hablar un rato de criminología y después los dejo, ¿sí? Pero por lo menos yo les voy a dar los presupuestos para que ustedes puedan leer este tema, para que no estén en bolas. Esto se graba, ¿no? Sí. Bueno, para que no estén desnudos al tema que vamos a ver hoy, que es la criminología mediática.
vamos a estudiar un poco los medios de comunicación. Yo les voy a dar, tomé para preparar la clase, tomé 12 ítems para conversar con ustedes, para que ustedes lo tengan sobre la mesa para cuando lean el tema. Yo calculo que ya debe haber bibliografía subida al campus, después lo voy a chequear, pero yo les voy a subir, si no está algo de bibliografía al campus, para que lo lean de ahí, y les voy a subir también un trabajo práctico para que hagan sobre esto, ¿sí? En realidad no es un trabajo práctico, es un ejercicio. Lo que vamos a ver hoy, lo que hoy vamos a ver en clase, a mí me gustaría que lo vean plasmado en una noticia concreta, ¿sí? Que puedan analizar una noticia periodística con los presupuestos que vamos a ver hoy, ¿sí? Bueno, genial, genial. Bueno, lo que vamos a ver es, como les decía, es medios de comunicación, y en realidad lo que se conoce a partir de la idea de criminología mediática. ¿Cómo construyen los medios, cómo los medios de comunicación, sobre todo desde este último tiempo, el último tiempo a esta parte, cómo fueron construyendo ideas que se le fueron instalando a la gente, que le hicieron pensar de una forma todo lo que tiene que ver con la criminalidad y su control? O sea, se le fueron instalando a la sociedad como formas de mirar la criminalidad y su control, tal es así como que se les instaló una criminología, ¿no? Por eso se llama criminología mediática. La sociedad construye paralelamente a la realidad penal una manera de ver el sistema penal en general, ¿no? Y una de las formas en las que se le construye y se construyó esa manera de ver la criminalidad fue a través de los medios de comunicación. No solo de los medios de comunicación, ya vamos a ver, no es que la sociedad se construye una manera de ver el crimen y el control del crimen, o sea, el sistema penal, a través de los medios de comunicación, pero es una herramienta que fue muy fuerte, a través de la cual se instala fuertemente una idea, ¿no? Y a su vez, otras agencias sociales participan en la construcción de esta mirada de la criminalidad. Tal es así, por eso les digo, insisto con esto, que se construyó, o se analiza, mejor dicho, esta construcción bajo la conceptualización de la criminología mediática. Una forma de estudio, una mirada de cómo los medios de comunicación forman el sentido común, si se quiere, del poder punitivo. Bien, ¿qué es lo que pasó para que esto suceda, ¿no? Vamos a ver la primer pauta, digamos. La primer pauta yo la establezco para que ustedes puedan entenderla, ¿no? Esto tiene solo un sentido académico, es como un mayor interés del público por la cuestión criminal, ¿no? Se despertó estos últimos tiempos un mayor interés del público en el sentido mediático, ¿no? Del término. Un mayor interés por la cuestión criminal. ¿Ustedes pueden pensar por qué? ¿Qué les parece que pudo haber pasado para que la gente tenga mayor interés en lo que es criminal, en acercarse más y estar más atentos, más despiertos, más ávidos de información criminal? ¿Por qué la cantidad de crímenes y delitos que se cometen? Habría que ver si hay una relación directa, Paloma, entre el aumento o disminución de los delitos y el aumento o disminución del interés. Pareciera ser que no, ya te diría que no, digamos, porque en realidad eso siempre es una sensación, lo mucho o poco de lo criminal. Siempre termina siendo una sensación, no una realidad. Puede ser que esa sensación coincida con la realidad o puede ser que no.
¿no? Porque si a vos te roban, a vos, Paloma, Dios no quiera, dos veces en la calle, dos o tres, vos vas a tener la sensación de que está lleno de criminales, de crímenes, ¿sí? ¿Está? Sin embargo, a vos te roban todos los días. Lo que pasa es que vos no lo ves ni lo sentís, pero a vos te están robando todos los días, ¿no? Cuando los sistemas macroeconómicos destruyen aparatos de flujo financiero normal para enriquecerse, por ejemplo, ¿no? O cuando el Estado toma medidas que involucran al dinero que vos diste como a través de las obligaciones fiscales. ¿Me seguís en el razonamiento, Paloma? Y quizás uno de ese dinero que el Estado recaudó, uno fugó determinada cantidad de capitales, ¿no? Y eso sucede todo el tiempo. Y quizás te estén robando todos los días. Y eso no te genere a vos la sensación de inseguridad. Ahora, si te roban tres veces en la calle, vos vas a sentir que eso aumentó, ¿no? Ahora, después vamos a ver cómo los medios de comunicación, eso, Paloma, que te puede pasar a vos o a cualquiera, este ejemplo que te estoy poniendo, si me roban tres veces en la calle, creo que sí. Ahora, si me roban todos los días, las organizaciones de poder me roban todos los días, me parece que no. Vamos a ver cómo los medios de comunicación lo aprovechan. ¿Cómo aprovechan los medios de comunicación y las agencias de poder, perdón, y las agencias sociales, cómo aprovechan esa situación? Pero pareciera ser que ese baremo entre más delincuente, más interés, menos delincuencia, pareciera que no fuera real, ¿no? Acá pareciera ser, chicos, que vuelve esta historia del huevo y la gallina, ¿no? En algún sentido, pensándolo. Porque hay como una especie hoy de obsesión pública por la criminalidad, ¿no? Hay una curiosidad muy fuerte por el castigo y una curiosidad y una obsesión por el delito. Fíjense, en este sentido, el nivel de adhesión que tienen las noticias policiales, o construidas como policiales, en la gente en relación a las demás noticias, ¿no? Y parece que hay una obsesión por el tema criminal. Y hay una obsesión también por el castigo, ¿no? La gente habla mucho en los medios de comunicación del castigo, se habla mucho y se recurre como primera idea de solución a los conflictos sociales. El castigo es lo que aparece como primera forma de solución, ¿no? Fíjense o analicen los comentarios a las noticias policiales y van a ver que los debates de la comunidad se refieren a castigo sí, castigo no, pero siempre el castigo. No hay una reflexión respecto de otras formas distintas del castigo para resolver los conflictos sociales. Y vaya si las hay, ¿no? Hay otras, y les diría, no pocas formas de resolver nuestros conflictos, que no sea el castigo. Les pongo un ejemplo, ¿quieren? Bueno, y para, no me quiero detener demasiado para poder liberarlos rápido, pero me parece que este ejemplo es interesante. Vamos a suponer que hay cuatro compañeros de la facultad viviendo en el mismo departamento. ¿Me siguen? Cuatro compañeros viviendo en el mismo departamento. Todos tienen ese objetivo de lograr recibirse en la carrera en la cual están anotados, ¿sí?
están mirando los cuatro compañeros en la única televisión del departamento un partido de fútbol, del cual unos son hinchas de un club y otros son hinchas de otro club. En un determinado momento, por un gol, uno de los compañeros levanta el televisor y lo tira contra el piso y lo rompe. ¿Se representaron la escena? Vamos a suponer que ustedes son los tres restantes compañeros de dueños, si se quiere, de ese televisor, y un televisor que era el único que tenían en el departamento y se quedaron sin televisor. ¿Qué dirían? ¿Qué harían con este compañero que acaba de tener esa actitud? Que pague el televisor. No pague. Bien, bien. Entonces, me fíjense. Enojaría. ¿Cómo? Me enojaría. Sí, claramente. Sí, no, pero digo como forma de resolución del conflicto, porque el enojo no resuelve, Sofía. Sí. El enojo no resuelve el conflicto, ¿no? Pero tomemos la primera que dijo Marianela y Paloma, que pague. Que pague. Es una solución que Marianela y Paloma proponen para el conflicto que tuvieron, que involucra a los cuatro compañeros, que es una forma reparatoria de solución del conflicto. No es represiva, no es de castigo, es reparadora. Ustedes fíjense que no recurrieron a una solución que tenga que ver con una cuestión punitiva, sino más bien reparadora. O sea que ustedes ya encontraron una solución distinta al castigo. ¿Qué otra se le ocurre? A ver. Echarlo del departamento. Primera opción. Ezequiel, Marianela dijo echarlo del departamento. Ah, y Ezequiel. Iba a decir lo mismo, si no lo quería pagar. Bueno, eso es punitivo. Eso es castigo, ¿no? Lo echo del departamento. Porque echarlo del departamento no implica una solución al conflicto. ¿Me sigue Marianela, Ezequiel y los demás? Echarlo no implica una solución, implica un mero castigo, ¿no? Un mero castigo, que no aporta una solución al conflicto. Es más, quizás aporta perjuicios al conflicto, porque van a tener que dividir entre tres los gastos, van a tener que dividir entre tres el alquiler, ¿no? Y otras cosas más que pueden suscitarse. Entonces, ustedes ya hablaron del castigo y hablaron de la reparación. ¿Qué otra forma se le ocurre de resolver? Reunirse y hablar del. Muy bien, muy bien, Germán, muy bien. Una forma, Germán propone la conciliación. Somos todos adultos, vamos a sentarnos, vamos a ver qué pasó, por qué pasó, cómo debemos hacer para que eso no vuelva a pasar, etcétera, etcétera. Bien, es distinto del castigo, Germán. ¿No? Otra forma distinta de resolver. Bien. Sí. ¿Se les ocurre alguna otra? Bueno, los ayudo yo. Comprar entre todos un nuevo televisor. No solamente que lo pague él, sino entre todos. Bueno, Sofía, eso sería reparadora y solidaria, digamos, ¿no? Reparadora y solidaria. Muchos, y en algunas regiones y pueblos aborígenes del mundo, resuelven las cosas de esa manera, como decís vos, desde el amor. La solidaridad tiene que ver con un gesto, si se quiere, en algunos términos, desde algún punto de vista, de amor, ¿no? Es decir, bueno, yo voy a aceptar que vos te equivocaste y entre todos vamos a reparar esa cuestión y te vamos, ojalá que nuestra solidaridad hacia vos te haga sentir y aprender que no solo estás dañando el televisor, sino también nos estás dañando a todos con tu conducta, ¿no? ¿No, Sofía? También podría ser, ¿no? Piensa en esto en términos de sistema penal también, ¿no? ¿Qué pasaría si reemplazamos el castigo por la solidaridad? ¿No? ¿Cómo repercutiría
en aquellos que sufren la violencia del castigo. Si en vez de violencia que se suscita a través del castigo, reciben solidaridad, empatía, amor, ¿no? También. Sí, Germán. Sí, tal vez el sí, saber qué lo llevó a esa conducta, porque tal vez muy bien, vino Germán, arrastrando muy bien. De su hogar una situación que lo veía repetido. Y, muy bueno. Bien, Germán lo mandó al psicólogo, muy bien, muy bien. Claro, claro, una ayuda, una solución terapéutica. Una resolución terapéutica del conflicto. Bien, Germán, o sea, que también es una opción distinta al castigo que Marianela y Ezequiel, no porque lo piensen, sino porque se les ocurrió como una forma distinta, el mero castigo, ¿no? El mero castigo. Entonces, fíjense cómo este ejemplo, ojalá les sirva, que es un ejemplo extraído del pensamiento abolicionista del derecho penal, fíjense cómo este ejemplo nos pone o nos confronta con maneras distintas de resolver mucho más, productivas, pero no me gusta el término, me gustaría encontrar un sinónimo un viernes a las 6:30 de la tarde, pero me es difícil, pero bueno, mucho más... eficientes. Sí, tampoco es un término que me gusta mucho. Todo nos lleva a cuestiones económicas, producto, eficiencia, ¿no? Me gustaría encontrar otro término, pero digamos... Humano. Bien, Germán. Hoy Germán está para probar la materia hoy. Hoy está para probar la materia. Te digo que está afiladísimo. Me encanta, me encanta. ¿No? Distintas que el mero castigo. Bueno. Los medios de comunicación, solo sí, proponen para la solución si castigo sí o castigo no. Digamos, si es la víctima, es a quien comete un crimen, se lo considera a su vez víctima, castigo no. Si quien comete un crimen solo se lo considera un criminal, de una víctima, castigo sí, pero siempre es castigo sí, castigo no. Esa es la binaria solución que proponen los medios de comunicación. ¿Bien? Entonces, ese fogoneo permanente y esa centralidad que se le da a la noticia policial, lo que busca es atacar la sensibilidad de las personas a través de la exacerbación del morbo. El castigo siempre despertó la sensibilidad y la exacerbación del morbo. Desde la Edad Media ahora, desde que se quemaba en público a las mujeres como brujas, en la plaza pública, o se los paseaba al delincuente con una marca en el cuerpo, y que cargaban una marca, o a los judíos en la Alemania nazi, que se los marcaba, le marcaban las casas, le marcaban la ropa, el cuerpo, para que la gente sepa, identifique al delincuente hasta hoy, el castigo y el castigo a través del delito siempre generó la exacerbación del morbo. La gente despierta esa morbosidad a través de esa cuestión del castigo. No es un tema que me corresponda a mí, porque trasunta saberes distintos al que yo puedo abordar, me refiero a saberes psicológicos, saberes psiquiátricos, saberes antropológicos, pero sí es cierto que esto es un dato de la realidad. Bueno, pasamos al segundo punto, vamos un poquito más rápido porque son 12 puntos, vamos recién por el segundo. La segunda cuestión es cómo responde los medios de comunicación frente a esta necesidad de noticia criminal, ¿no? Esa necesidad de consumo de noticias relacionadas con lo policial, con el delito. Responde, dándole centralidad a estas noticias, ¿no? A todo lo que tiene que ver el morbo policial, ¿no? Despertar el sensacionalismo en la noticia, la dramatización de la noticia,
empieza a generar noticias policiales dramáticas y sensacionalistas. Hay que mostrar cuerpos muertos, hay que mostrar bolsos con plata, porque no es lo mismo, como hablábamos con Paloma recién, que el circuito financiero en este momento nos esté cagando patrimonialmente, que a nosotros nos muestren un bolso con billetes, ¿no? Descubrieron que despierta en la sensibilidad de las personas otra forma de exacerbación de la bronca si el robo se muestra la plata robada. Entonces se sacan noticias mostrando bolsos con billetes, máquinas de contar plata, se muestran esas cosas, y no se muestra el circuito financiero, lo que pasa con el circuito financiero. ¿Sí? ¿Se entiende esto, no? Esto es foucaultiano, esto es de Foucault, ¿no? Digamos, el sistema penal mostrado es el que nos sirve para sostener una ilegalidad no mostrada. Yo te encierro en esta mirada, que el delito es lo que te muestro. El delito es solo el pibe que roba en el comercio. Eso es el delito. Y encubro otro tipo de delincuencia organizada, poderosa, que genera daños mucho mayores que el pibe que roba en un comercio, ¿no? Puedo contaminar un afluente de un río, puedo digamos, generar en el circuito financiero una maniobra que permita una fuga de capitales enorme, puedo generar el tráfico de estupefacientes, de drogas, en fin, trata de blancas, trata de personas, un montón de delincuencia organizada, venta ilegal de armas, un montón de cosas que no se muestran como delito, ¿no? Se construye que el delito es eso y no otra cosa. Bien, y frente a esto, estas dos cosas que yo les estoy planteando, se hace a través de la construcción de un estereotipo de criminal. Los medios de comunicación van a construir un estereotipo de criminal. Y el criminal no va a tener saco y corbata. El criminal no va a estar en una oficina realizando delitos de escritorio, delitos de oficina. Va a estar en la calle, va a estar vestido de determinada manera, va a hablar de determinada manera, va a vivir en determinados lugares. Y ese es el estereotipo de criminal que va a crear la televisión, va a construir los medios de comunicación. El otro va a ser... nunca va a ser concebido como un criminal. Va a estar vestido de militar, va a estar vestido de policía, pero no va a ser constituido como un criminal. Les cuento una anécdota que quizás les resulte interesante. En un proyecto cultural en el que yo participo, trabajamos con alumnos de escuelas secundarias. Y les mostramos, a ver si lo tengo acá. No, qué lástima, no lo tengo y voy a perder tiempo si me pongo a buscarlo. Pero para que ustedes se lo representen, por ahí se los cuento. Le mostramos cuatro fotos. Cuatro fotos de cuatro personas distintas. Y los hacemos juntar en grupo a los alumnos del secundario y que les pedimos que nos cuenten una historia de cada uno. Una historia de cada uno. Una de las personas que le mostramos la foto es de Giselle Rímolo. ¿Ustedes saben quién es Giselle Rímolo? ¿Alguien sabe? Sí, hace poquito. Sí. ¿Consuelo quién?
es la mujer que estuvo presa por hacerse pasar por médica. Perfecto, que era la mujer de un famoso locutor que era Silvio Soldán. Exacto. Bueno, una mujer muy famosa que tiene, claro, acá valdría que yo les muestre la foto porque para que ustedes se la representen, a simple vista es una mujer muy elegante, muy fina, muy bien peinada, muy bien arreglada, ¿sí? Le mostramos la foto de Giselle Rímolo. Entonces Giselle Rímolo para los chicos es una mujer exitosa, empresaria, madre de familia, ¿sí? Le mostramos una foto del comisario que ordenó la muerte de Costec y Santillán en el puente Avellaneda en el 2001, que eran dos militantes sociales del comisario, pero vestido de civil. También padre de familia, buena persona, etcétera, etcétera. Le mostramos una foto de Astiz, el general Astiz, que fue uno de los genocidas de la dictadura militar, ¿no? Condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad. También, para ellos Astiz era lo mismo, padre de familia, empresario, etcétera, etcétera. Y la cuarta foto era Camilo Blajaquis, o César González. César González o Camilo Blajaquis. ¿Ustedes saben quién es Camilo Blajaquis? Bueno, César González, que tiene su nombre artístico en Camilo Blajaquis, es un poeta, cineasta, escritor, pero tuvo una situación que estuvo preso, Camilo, 5 años por delitos de robo. Hoy es un reconocido cineasta y escritor. Está vestido con gorrita, y para ellos es un delincuente, un pibe chorro, etcétera, etcétera. Fíjense cómo Camilo Blajaquis, un pibe que estuvo preso, siendo hoy un cineasta increíble, escritor, etcétera, es el delincuente, y Astiz, que es el que fue un genocida, es un gran señor, ¿no? O Giselle Rímolo, que se hizo pasar por médica, que murió gente de acuerdo por eso, etcétera, etcétera, es una gran señora y todo tiene que ver con la construcción del estereotipo criminal. ¿Cómo está construido en nuestra subjetividad quién es delincuente y quién no? En esto ocupa un rol fundamental la criminología mediática. ¿Bien? Bueno, entonces, la criminología mediática, los medios de comunicación, entonces, van a exacerbar las noticias policiales, van a crear estereotipos criminales, van a generar una sensación de inseguridad en la gente. O sea, si la repetición de noticias criminales genera sensación de inseguridad, que es el ejemplo que hablábamos con Paloma, ¿no? Al principio. Y sobre todo van a influir también a través de la repetición, que después vamos a hablar cómo juega la repetición en las noticias, expresiones punitivas populares. Instalan en la gente cliché o eslogan punitivos. El más conocido, el que se lleva todos los premios, es entran por una puerta y salen por la otra. Esa máxima del sistema punitivo es creada por los medios de comunicación. ¿Están de acuerdo con esto? Porque la realidad es mentira que entran por una puerta y salen por la otra. El que entra al sistema penal no sale nunca más. Ese es el problema. El tema es que hay muchos que no entran. No es que el que entra sale, sino hay muchas personas que delinquen y no entran nunca. Ese es el problema. Pero el cliché construido desde los medios de comunicación es ese. Se repite y se repite y se repite que entran por una puerta y salen por la otra, ¿sí? ¿Se les ocurre algún otro cliché construido desde los medios de comunicación que ustedes ya han escuchado? Por ahí el tema de las garantías, que a veces... Bien, Sofía, sí, muy se bien. Se habla mucho de eso y en realidad lo que hacen es desinformar. El derecho de los delincuentes, sí. El derecho de los delincuentes, ¿no? Los delincuentes, bien, Sofía, tienen todos los derechos y las víctimas no tienen ningún derecho.
Eso es un cliché construido también desde los medios de comunicación y de las agencias sociales. Muy bien, Sofía. Bueno, otra de las consecuencias de la criminología mediática es la construcción de un ellos, de un ellos. Ese estereotipo criminal que van a crear construye un ellos distinto del nosotros. Y ese ellos que construye la criminología mediática son peligrosos, son nuestros enemigos, son los que no nos dejan vivir, los que nos perturban el día a día, nos molestan, no nos dejan dormir a la noche porque hacen ruido, tocan bocina, tiran piedras, se pelean, ¿no? Queremos tener las vacaciones en paz y tenemos que tener miedo de nuestras vacaciones porque están estas personas ahí acechándonos para castigarnos. Ojo, porque también tené cuidado con los chicos porque amenazan a los chicos, rompen las cosas, ensucian todo, ¿no? Bueno, en fin, esa idea de un ellos distinto a un nosotros. Y sobre todo, no solo se quedan en la construcción de un ellos en sí mismo, sino también un ellos por semejanza. ¿Qué quiere decir esto? La criminología mediática construye un ellos malo, ¿no? Nosotros bueno, un ellos malo, pero a su vez, todo el que sea parecido a él, semejanza, va a ser igual que él, y hay que cuidarse de él. ¿Me explico? Entonces, el pibe que toma cerveza en la esquina es igual o va a ser lo mismo que aquel pibe que mató a la anciana en el hecho que salió en la televisión y por el cual está preso. ¿Me explico? O sea, construyen un ellos que lo visten, que le ponen voz, que le ponen música, que le ponen cantantes conocidos, que le ponen la misma ropa, que le ponen la misma forma de vivir, y como hubo uno de esos ellos que mató a una anciana, todos los ellos que comportan esas mismas características también van a matar ancianas. Entonces es el ellos malo y ellos por semejanza. Eso traten de verlo cuando vean noticias policiales. Todos estos puntos traten de identificarlos en las noticias policiales, aunque yo creo que mientras lo estamos hablando, ustedes ya reconocen en las noticias policiales estas cosas, ¿no? Es decir, son todos, no solo el que mató a la anciana, sino todos los que toman cerveza en la esquina, potenciales asesinos de ancianas, ¿no? ¿Qué hay que hacer para la criminología mediática? Separarlos, ¿no? Castigarlos, porque es la única forma que nosotros tenemos para vivir sin miedo. Y para la criminología mediática, como decía Sofía con mucha certeza, no tienen que existir las garantías constitucionales. La policía no tiene que tener límites. Y ustedes lean los comentarios a las noticias policiales y van a ver que para la gente que escribe ahí, como muchos otros, la policía no debería tener límites para con esta gente. Las garantías constitucionales son un problema porque limitan a la policía y evitan poder separar a ellos de nosotros. ¿Cuál es la consecuencia de esta construcción mediática del delito y la criminalidad, del delito y el castigo? Se va a generar un tándem de poder que va a estar compuesto por la prensa, por la existencia real de delitos y por la política criminal.
A ver, vamos a detenernos un poquito acá. ¿Ven el pizarrón? ¿Ven el pizarrón? Sí, sí se ve. No, pero yo no veo nada. ¿Quién no ve? ¿Quién? Yo. No. Se ve como la lámpara. Yo veo que hice presa. Me hace reflejo la... Esperen. Se hace reflejo la luz. Ahí... ¿Ahí? Sí, ahí se ve mejor. Bueno. Bueno, aunque sea para... La prensa... Los delitos... Y la política criminal. ¿Qué significa esto? ¿Ahí lo ven? Sí. ¿Ahí lo ven? Bueno, ¿qué significa esto? Que se va a construir un tándem no conspirativo, no es que se sientan prensa y política criminal a construir una forma, sino que los intereses de cada uno se van uniendo en torno al delito. En torno al delito. Entonces, no de manera conspirativa, sino siguiendo sus intereses que coinciden, van a, este tándem lo que va a hacer, van a constituir una trama. Una trama que se va a convertir en realidad. Esta trama va a pasar a ser la realidad. La realidad. Entonces, les pongo un ejemplo. Hay un acontecimiento delictivo que despierta el interés mediático, ¿sí? Entonces, la política se va a comportar de acuerdo a lo que reclama la prensa o el interés mediático que haga. Que haga. Por ejemplo, las cámaras de seguridad detectan a un criminal, en términos mediáticos, cuando huye de robar a alguien, ¿no? Entonces las cámaras de seguridad lo siguen, pero la prensa empieza a exigirle a la política que dé respuestas inmediatas, acompañado en un caso, por ejemplo, por las agencias sociales, ¿no? Que planean una manifestación. La manifestación presiona a la política responde a la prensa, ¿tá? Entonces, necesitan que ese pibe que vieron en la moto sea detenido de manera inmediata, porque yo tengo que parar el clamor social, lo tengo que parar. La política necesita parar esas manifestaciones, necesita dar respuesta, no para resolver el problema, sino para apaciguarlo, para mandar a la gente a la casa. El problema no lo van a resolver. Entonces la política le obliga al poder de policía a conseguir a esa persona que iba en la moto. Entonces, supongamos, vieron que la moto entró en un barrio. Entonces la policía va al barrio y empieza a punta de pistolas a patear puertas, casas, empiezan a punta de pistola a sacar información y obtienen que aquel de la moto era Carlitos Pérez. Y Carlitos Pérez vivía en tal lugar. ¿Sí? Entonces,
vamos a ver que la política criminal se va a comportar conforme a la presión de la prensa y de las agencias sociales. Entonces se crea este tándem que se convierte en realidad. ¿Me siguen en el ejemplo? Después buscaremos las pruebas. Después buscaremos las pruebas que hay en contra de Carlitos Pérez, que iba en la moto. Sí, está la violación del debido proceso en todas sus formas. Bueno, ponele. Esa respuesta rápida hace que se salten un montón de cuestiones que son importantes. Entonces, de repente, una persona que comete un delito, puede ser atroz el delito, claro está, nadie está justificando el delito, ¿eh? Nadie justifica el daño a otra persona. Estamos hablando del proceso penal, estamos hablando del sistema penal en un Estado de Derecho, estamos hablando del daño producido, Pero de repente, en determinados casos mediáticos, el autor aparece a las 24 horas de haber sucedido el hecho. Porque hay que parar esto, hay que pararlo. O sea, yo no puedo tener la gente en la calle manifestándose en la puerta de la municipalidad. No puedo. No lo puedo tolerar. Me van a prender fuego. Pierdo, ¿no? La prensa se hace un festín porque vende la noticia. ¿Sí? Y empiezan a apuntar, porque lo que hay que hacer es ver a quién le tiramos. A los jueces, a la justicia. Le tiramos a quién, digamos, sería, ¿no? Entonces, bueno, en ese caso la política criminal va a actuar en tándem con los medios de comunicación. ¿Entienden lo que les estoy diciendo? ¿Está sí, claro? Sí, se ve todos los días. Ah, ¿vos, Lucía, lo identificás todo el tiempo eso? Y lo de la repetición también, cuando venden demasiado algo, lo repite ese programa, el otro programa, vas cambiando de programa y viste la noticia todo el día, 3 días seguidos, y pasó una semana y apareció otra noticia, y esa noticia pasa a ser mejor que la otra y se vende mejor. Al final me parece más un círculo vicioso, porque si encuentran a uno, después va a aparecer una noticia y va a ser lo mismo. Sí, o sea, la gente va a seguir reclamando, pero quizás por otra noticia. Pero en definitiva nunca se termina la solución, no hay una solución. Sí, tampoco cuentan qué pasa después con el detenido, es como, bueno, lo detenimos, vemos que llega a la comisaría y después no tendrás más nada del proceso y a la gente no sé si le ha servido eso. Después como que se pierde el interés también. Muy bien, Lucía, fíjense que lo que dice Lucía, ¿no? Te suben el interés sobre algo y te lo bajan. Y hasta que llega un momento que desaparece ese interés, ¿no? Desaparece. ¿Andrés? Profe, estoy. No sabes cómo te envidio esos mates. Es bastante grande el mate. Me tomaría uno, no tuve tiempo ni de hacerme antes de acercarme a la compu. Bueno, rápidamente, chicos, entonces. Van viendo cómo se construye la criminología mediática, ¿no? Bueno, además van por más y van a crear valores morales. Los valores morales van a estar determinados también o pretendidamente determinados a través de los medios de comunicación. O sea, una moral, lo que está bien o lo que está mal, van a formar a la gente en derecho. Y van a proporcionarle a la gente un sentido de la justicia. O sea, ¿para qué sirve la justicia? ¿No? Bien, ¿qué es esto? Un orden moral. El otro día estaba viendo circunstancialmente, ¿no? Una entrevista que le hace un periodista que se llama Feynman de apellido. ¿Cómo se llama de nombre? ¿Federico? No. Eduardo Feynman, a un cantante popular, le estaba haciendo una entrevista, un pibe joven. Exacto, sí, muy inteligente, me pareció un pibe muy inteligente, muy, digamos, a pesar de la edad, con una experiencia genuina,
respecto de las realidades vitales, y el periodista le hablaba y en su tono de voz y en su gestualidad y en la connotación de los conceptos, de una manera irónica y de una manera sobreactuada, ¿no? Hacía referencias, por ejemplo, a la marihuana, el periodista, de una manera, de esta forma, de manera irónica, como diciendo, vos no entendés, como una forma superior, digamos, desde la gestualidad, ninguneando el nombre que este chico le había elegido a su hija. En fin, eso es la construcción de una moral. En esa gestualidad, en esa forma de vestirse, uno con saco y corbata impecable, ¿no? Con el, lo que usan, ¿cómo se llama? Lo que usan acá los que usan traje. Los gemelos. Con gemelos, traje impecable. Y claro, estaba del lado del bien. Y el otro estaba del lado de la marihuana, o sea, del mal, porque de la marihuana le hablaba irónicamente, en realidad no entendía, y era un pibe al cual se le dirigía como que, bueno, yo te comprendo, viste, yo soy superior a vos, pero te entiendo. Entonces, entonces fíjense cómo desde los medios de comunicación se construye una manera de ver el mundo que está bien y una manera de ver el mundo que está mal, ¿no? Ponerle el nombre a tu hija relacionado con la marihuana, decir que la marihuana te gusta o lo que sea de la marihuana, está mal, y eso no se corresponde con una moral aceptable. Y yo, que estoy vestido de traje, que me río de eso, que yo, lo que vos haces es una pelotudez, pero yo te entiendo porque yo soy tan comprensivo que te entiendo, es la construcción de una moral, ¿se entiende? La gestualidad, la ironía, también construyen una mirada del mundo, ¿está? ¿Lo entienden a esto, chicos? Bien. Forman en derecho también, la formación en derecho. Una vez, yo no me canso de repetirlo porque por cómo me llamó la atención, yo escuché en televisión una discusión sobre qué hacer o qué medidas adoptar en relación para frenar el tráfico de estupefacientes. Una discusión entre Gastón Recondo, que es un periodista deportivo, no sé si alguno lo vio o lo conoce. ¿Nadie lo conoce, Gastón Recondo, un periodista deportivo? Sí, sí. Bueno, entre un periodista deportivo y el Toti Medina o Tati Medina, que es un panelista de espectáculos. ¿Tati Medina? No, Toti o Medina, que trabajaba cuando era joven con Tinelli. Tiene bigote, es un tipo medio rubión. ¿Tati Medina? ¿Cómo es? ¿No saben? Tolo Medina, no. Teto Medina, el Teto Medina. ¿Lo ubican? ¿Sí? ¿Consuelo, lo ubicás? Bueno, sí, una discusión sobre qué hacer con el narcotráfico entre Gastón Recondo y Teto Medina. O sea, estaban ocupando un espacio televisivo, en un programa televisivo, diciendo que uno había que terminar con las excarcelaciones, el otro decía que sí, que no. O sea, construyen derecho. Un periodista deportivo y un periodista de espectáculos hablando de qué hacer con el narcotráfico. Y proporcionan un sentido de la justicia. La justicia tiene que respetar un orden o hacer cumplir un orden que los propios medios de comunicación instalan. O sea, el orden que nosotros tenemos que sostener para vivir es el orden burgués. Es el orden de Eduardo Feynman y no es el orden de Elegante. ¿Sí? Es el orden de Feynman o el orden de la Queen, ¿no? En su barrio o en Fuerte Apache, ¿no? ¿Se entiende esto también? Entonces, la justicia va a ser justicia si sostiene ese orden, si existe para sostener ese orden burgués. El orden burgués de los que trabajan, pagan impuestos, no hacen daño a nadie,
etcétera, etcétera. ¿Bien? ¿Sí, chicos? Bien, sí, bueno. ¿Qué otra cuestión utiliza la criminología mediática? La criminología mediática utiliza una teoría que se llama teoría del cultivo. Anótenselo porque es interesante después para indagar sobre esto. Teoría del cultivo. ¿Qué es lo que hace la teoría del cultivo? La teoría del cultivo va a exacerbar, cultivar actitudes que ya están presentes en la sociedad. Algo que ya está instalado en la sociedad lo va a fogonear, diríamos, ¿no? Entonces, lo que hace la criminología mediática es repetir lo que el público quiere escuchar, o lo que el público está acostumbrado a, o mejor dicho, van a decir desde los medios de comunicación cosas relacionadas con la mirada del mundo que tiene la sociedad burguesa. Entonces, por ejemplo, hey, sí, viste, al final la gente que trabaja es la que más sufre. El tipo que se levanta a las 6 de la mañana y trabaja todo el día y tiene que venir a la casa y llevarle el dinero y pagar el colegio de sus hijos, ese es el que más sufre y tiene que estar encerrado, culpa de los delincuentes. ¿Qué está haciendo teoría del cultivo? Está cultivando lo que el ciudadano que está mirando la televisión quiere escuchar. ¿Por qué? Porque hay una identificación entre lo que dice el mediático, no vamos a llamar los periodistas, el que dice el mediático, lo que dice el mediático y la persona que está escuchando. Esa identificación es la teoría del cultivo. Después vamos a ver cómo juega la teoría de la alta rotación junto a la teoría del cultivo. Entonces, la experiencia cotidiana va a estar en tándem con las noticias televisivas, o lo que se diga en televisión, sobre todo los mensajes. Mi experiencia cotidiana. ¡Ey, pero nosotros tenemos que sacar la basura todos juntos a la vereda! Entonces el mediático va a decir... va a repetir eso, ¿no? Es decir, la gente tiene que sacar la basura todo junto a la vereda porque no pueden salir después de las 7 de la tarde. ¿Y qué hacen los políticos? ¿Y qué hace la justicia? Entonces la gente se siente identificada con esa situación. Otra de las cuestiones que se ve como herramienta para la construcción de la criminología mediática es la generación de ansiedades sociales. Esto exacerba el miedo y hace que la gente preste mucha más atención a la cuestión criminal o a la cuestión que tenga que ver con el poder punitivo. Por ejemplo, un titular que podamos ver como común, ¿no? Ola de asaltos a turistas. Ola de asaltos. No un asalto, no tres asaltos. Ola de asaltos a turistas. Ola de asaltos a turistas en Mar del Plata. ¿No? ¿Qué es lo que hace en la gente? Exacerbar el miedo y generar ansiedad en la gente. Hijo, tené cuidado porque escuché en la televisión que en Mar del Plata están, ojo con lo que hacen, a qué hora vuelven al departamento, vuelvan juntos, no vuelvan solos, etcétera, 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 ¿no? Generar ansiedad en el público relacionado con estas estos suerte de eslogan o titulares que tienen este efecto, ¿no? Este efecto en las personas que lo reciben. ¿Cuándo se cumple el círculo? Cuando los medios de comunicación, mejor dicho, los aparatos de poder que operan a través de los medios de comunicación, tendríamos que hablar entre ahora no vamos a tener tiempo, la diferencia entre medio de comunicación y aparato de poder de comunicación,
son dos cosas distintas, esto ustedes lo pueden intuir. O sea, atrás del medio de comunicación hay un aparato de poder que opera a través de los medios de comunicación. Muchos son agentes, empleados de ese aparato de poder, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que logran? Su objetivo, que lo citen como fuente. Y ahí se cumple lo que yo les puse en el pizarrón de la trama. Ya soy dueño de la realidad. Entonces, los aparatos de poder a través de los medios de comunicación logran su objetivo cuando se adueñan de la realidad, ¿no? Son construcciones de realidad social. Cuando logran construir la realidad social a través de sus tramas, logran el objetivo. La realidad puede ser una, pero la realidad va a ser la que diga yo. ¿No? La que diga yo. No la que, la que realmente exista. Esto es tan viejo como Nietzsche, ¿no? Nietzsche decía una frase que es muy citada de él, que es: no existen hechos si no existen interpretaciones. Una frase muy conocida de Nietzsche. No existen hechos sino interpretaciones. Y en definitiva, lo que hay atrás de los medios de comunicación es: no importa el hecho, cómo haya sido, yo me voy a tomar de una porción de esa verdad y voy a construir la verdad. La verdad. Y la verdad, esa realidad, me va a cerrar el círculo. Yo voy a tirar noticias policiales, voy a construir ansiedad social, voy a construir una moral pública, voy a construir estereotipos criminales para adueñarme de la realidad. Entonces, ¿podemos decir que los aparatos de poder que operan a través de los medios de comunicación son los dueños de la realidad? Sí, hoy son los dueños de la realidad porque hasta se ganan elecciones, como sucedió en Estados Unidos y como sucedió en algunos países de Latinoamérica. No lo digo esto por una identificación política, sino como dato objetivo, porque Trump reconoció que su triunfo fue a través de la utilización de las redes sociales y los medios de comunicación. No es que yo lo estoy, digamos, hablando desde un punto de vista ideológico, lo estoy afirmando desde un punto de vista objetivo, ¿no? Entonces, esto se llama, chicos, biopoder. Estamos en la era del biopoder. La era del poder sobre la vida. Los medios de comunicación te van a construir tus gustos, tu manera de pensar, tu manera de ver el mundo. Saben qué te gusta o qué no te gusta. De repente vos haces una actividad y te aparece en tus redes sociales esa propaganda respecto a esa actividad que vos realizaste. Te metes a ver una noticia en un portal y te aparecen noticias o propagandas relacionadas con la noticia de lo que vos vistes. Entonces te van construyendo tu subjetividad. Vos dejás de ser, para pertenecer, de ser auténtico a ser un ser pensado por otro. Ese es el triunfo de los aparatos de poder que operan a través de los medios de comunicación. Cuando se adueñan de la realidad, y hoy triunfaron. Hoy triunfaron. La realidad no es que si hay muchas vacunas o pocas vacunas, si hay muchos infectados o no muchos infectados. De esa situación va a ser lo que nosotros vamos a decir que sea. ¿Sí? ¿Está claro esto, chicos? Bien. Vamos a entrar en un terreno de mayor perversidad, lamentablemente, de mayor perversidad, porque la utilización de los medios de comunicación y la construcción de una criminalización mediática no finaliza ahí. ¿Cuáles son los mecanismos de mayor perversidad? El que para mí, esto sí es una opinión personal, pero no por eso con buenas razones, el que más perverso, el mecanismo más perverso que trasunta la criminalidad mediática es la utilización de la víctima. A mi modo de ver, y con buenas razones, la utilización de la víctima transita una perversidad detestable. Directamente detestable. Inmediatamente sufrir un hecho traumático, existencial, vital, apocalíptico,
le meten un micrófono a la víctima y la llevan a la búsqueda de respuestas y la ponen encabezando cruzadas y luchas, la hacen hablar en público, le ponen el micrófono y le producen un daño terrible, que es el corte de la tramitación del duelo. Toda víctima, todos nosotros que sufrimos y vamos a sufrir hechos traumáticos de distintas índoles, necesitamos un duelo, ¿no? Un momento donde ese acontecimiento se nos instala en nuestro pensar, en nuestro sentir, en lo más profundo de nuestro ser, y necesitamos transitarlo. Desde la separación de una pareja, hasta la muerte de un hijo, padre, tío, hasta un acontecimiento X que sea importante para nuestra vida, necesitamos tramitarlo. En general, la utilización de la víctima se produce justo cuando ese duelo está comenzando o está en pleno apogeo. Después se la desecha a la víctima, después se la tira, después se la olvida, después tiene que construir su vida con un duelo ya destruido, ¿no? Con un duelo cortado, digamos, sin haber tramitado ese duelo. Poniéndola, como yo dije, en un momento de absoluta confusión, muchas veces a la cabeza de cruzadas sociales, como si eso fuera a resolver el problema social que se está tratando de resolver. Como si la víctima puesta con un micrófono diciéndolo, y hay que terminar, y yo quiero justicia para mi hijo, y hay que terminar con los asesinos y con las armas, etcétera, etcétera. Eso se va a acabar por poner a la víctima frente a un micrófono y en una cruzada. No se va a terminar porque el problema no es el hecho en sí. El problema es la estructura que permite que esos hechos sucedan. ¿Se entiende? Entonces, la utilización mediática de la víctima por esas razones y otras más para mí resultan de una inaceptable perversidad. ¿Qué es lo que evitan con esto los medios de comunicación? Evitan la reflexión del público, porque claro, a todos nos pasa que si nos ponen a una madre llorando, ¿no? Por la violación de su hija, por el femicidio de su hija, por lo que sea, y yo no voy a ponerme a reflexionar sobre los delitos, ni yo a uno le gana lo emocional, y imponen lo emocional para evitar la reflexión. Es que esta reflexión que soluciona problemas, que modifica realidades, y no lo emocional, es lo que decía Sofía al principio, no me enojo. Sofía decía, me enojo. Claro, todos nos enojamos, todos lloramos, todos nos sensibilizamos, pero no resolvemos. O sea, apelando al emocional, no resolvemos problemas. ¿Bien? La otra derivación perversa de los medios de comunicación tiene que ver con el discurso vindicativo. A partir de esto, instalan un discurso vindicativo, un discurso de venganza. Mataron al chico, mataron a la chica, etc. Hay que vengarse. ¿No? Es intolerable no vengarse. No hay otra forma de resolver que no sea la venganza. Ojo por ojo, diente por diente. Que se pudra en la cárcel, ahora sí, ahora seguro que lo escarcelan, ahora que esto, que el otro, no. Ahí tiene que sufrir. La persona que cometió el delito tiene que sufrir. Cada uno de ustedes podrá coincidir o no con esta mirada. Está claro. Lo que estamos tratando de hacer es una lectura crítica de la utilización de los medios de comunicación de esta mirada. Porque alguno de ustedes puede pensar realmente, sí, para mí el ojo por ojo, diente por diente tiene que estar. Bueno, fenómeno. Moralmente cada uno puede pensar lo que quiera, por suerte. El tema es cómo los medios de comunicación utilizan esta situación y la convierten en una realidad única, incontestable, incambiable, y como única salida a la solución de los problemas es la venganza.
es la venganza. Creo que Sofía también habló del amor, habló de la empatía, ¿no? Digamos, otras formas de solución. Pero bueno, no, la única que va a transitar los medios de comunicación es la venganza. Entonces se construye esta idea de amigo-enemigo, ¿no? Esta idea de nosotros y ellos que hablábamos antes, y al enemigo hay que destruirlo, ¿no? Hay que destruirlo. Y no solo hay que destruir al enemigo, sino a quien apoyan a los enemigos. Entonces, si uno postea, que en realidad dice que está bien, pero yo creo que hay que hacer un juicio donde él tenga derecho a defensa, seguramente van a salir a decirte, vos estás con ellos, porque es enemigo. O se está con ellos, o se está en contra de ellos. Es binaria la cuestión. Los medios de comunicación fogonean esto. Los medios de comunicación instalan como enemigo aquel que reflexiona sobre la situación y no se instala en un lugar binario de la víctima, o del lado de la víctima. No sé si esto ustedes lo perciben en los medios de comunicación en general. Sí, yo percibo que es una condena social, o sea, que incitan a la condena social. Bien, sí, Leila, claramente, exacto, incitan a la condena social, que todos estén de acuerdo con que hay que destruirlo, ¿no? Que hay que destruirlo. Sí, también como se usa cuando está hablando la persona que fue víctima o una madre, cómo usan lo que dice para ponerlo en los títulos. O sea, dice una palabra y lo van poniendo en los títulos abajo. O que buscan también eso de que a veces está una familia de un lado que quizás sería el que están que fue víctima, y del otro lado el que cometió el delito, y cómo buscan que se enfrenten en el mismo móvil. Mirá vos. Eso también vos. Lo he visto un montón. Muy bien, Lucía, sí, gracias por el ejemplo porque viene bien. Yo les decía que junto a la teoría del cultivo hacen jugar el principio de alta rotación. Y esto es un poco lo que vos decís, Lucía, me acerca y me hace acordar a comentarles unos minutos sobre qué es el principio de alta rotación. El principio de alta rotación es un principio extraído de la música, en realidad, que es un principio que dice que si vos pones un tema musical en una radio, un medio de comunicación, muchas veces durante el día, la persona va a terminar tarareando esa canción. Si una canción se repite todo el tiempo en un medio de comunicación donde alguien lo escucha permanentemente, se va a encontrar en la calle tarareándola. Siempre me viene a la cabeza una canción que cantamos mucho con mis sobrinas, que es... ojalá me la acuerde. Marolio, la canción de Marolio, le da salud a tu vida, Marolio, de tal, de tu vida. Esa la cantábamos siempre, ¿no? Era como que íbamos en el auto y empezamos a cantar Marolio. O sea, ese es el principio de alta rotación. Bueno, sí, qué sé yo, ¿no? Todos tenemos defectos, chicos, no me miren con cara como diciendo. Uno es todo. Es un boludo y algunas veces un poco inteligente nada más. Al final sos todo el día un boludo y después, ¿no? El problema es que nos creemos más vivos que todos, ¿no? Pero en realidad somos. Entonces, bueno, siempre cuando nos ponemos así medio pila, cantamos Marolio. Así que bueno, y ese es el principio de alta rotación, ¿no? Si te ponen un tema musical, lo terminás tarareando. Bueno, la teoría del cultivo es esa que un poco acercaba Lucía ahora también, ¿no? Repito lo que vos querés escuchar, lo repito, y de repente se instala como verdad, ¿no? Eso es lo que el principio de alta rotación, cómo juega con la teoría del cultivo. ¿Algún comentario más? Sí, profe, yo había visto también que inclusive se meten los medios de comunicación, o sea, están, por ejemplo, está una escena donde están, pedreando la casa de un supuesto abusador, supuesto violador. Inclusive los medios de comunicación se interponen, se ponen ahí a entrevistar a todos los que están ahí, o inclusive se quieren meter dentro de la casa, o quieren entrevistar
al supuesto abusador, supuesto violador. Sí, eso también involucra mucho. Sí, sí, sí. Cuando más en carne cruda se muestra el delito, más vende y más se instala como lo más peligroso. O sea, yo puedo contaminar un río, un afluente de un río, y hacer contraer cáncer a menores de edad. Y nadie se va a enterar de eso. Ahora bien, yo tengo que mostrar el cuerpo para odiar más al victimario. Yo tengo que mostrar la bolsa de billetes para odiar más a la persona, que ellos lo saben. Saben que ver, que lo visual, que lo sensorial causa mucho más impacto que lo que no se ve. Entonces tienen que mostrar el delito cuando, tipo el Chavo del Ocho, una persona va con los billetes, con la bolsa de billetes, robándosela, ¿no? Hay que mostrar el cuerpo de la persona muerta, ¿no? Hay que... ¿Llegan a ver esto? A ver, ¿la foto? ¿Se llega, sí, a ver la foto ahí? Sí, sí, se ve. Ese es el pibe que estaba muerto por la policía, ¿no? Esto hay que mostrar, ¿no? Esto hay que mostrar. ¿Esto lo ven? ¿O les da el reflejo de la luz? Ah, ahí se ve mejor. ¿Se ve la foto? ¿La ven todos? Una madre tocando un cuerpo tapado, ¿no? Un policía tratando de sacar, otra agarrándose la cabeza. Esta es una foto periodística. ¿La ven? Sí, sí, sí. Esto hay que mostrar. Bueno, vamos a ir cerrando, chicos. Finalmente, los medios de comunicación logran su objetivo, o sea, los aparatos de poder que están atrás de los medios de comunicación logran su objetivo cuando construyen la realidad, cuando tienen el poder de construir la realidad. Eso les da un poder inconmensurable. No necesitan cargos políticos, no necesitan ser parte del Estado, no necesitan nada. Yo tengo en mis manos la realidad. ¿Sí? Entonces, a partir de ese gran poder, van a suplantar a la justicia. Van a llevar adelante el juicio paralelo. El juicio se va a llevar adelante en los medios de comunicación, no en la sala de audiencias de los tribunales, sino que se va a llevar adelante en los medios de comunicación. Y en la sentencia válida va a ser la de los medios de comunicación, no la que suceda en el juicio. Entonces, si la persona sale absuelta y los medios de comunicación quería que sea culpable, la sentencia válida va a ser la de los medios de comunicación. Entonces, dejaron libertad un homicida, un violador, un ladrón, un lo que sea. Ahora, si había que dejarlo absuelto, ¿no? Porque vamos a suponer es una persecución política lo que se está haciendo, ¿no? Contra esta persona, o le inventan delitos, porque vamos a suponer es una persona poderosa que pertenece a los medios de comunicación, si lo condenan, la justicia es injusta y el juicio, la sentencia válida es la que dictamos nosotros, que esa persona es inocente. Entonces, los aparatos de poder a través de los medios de comunicación construyen la realidad y dictan sentencia. Dictan sentencia. Bueno, chicos, no sé si quieren algo más, alguna otra pregunta, alguna intervención. Si fue claro todo lo que hablamos. Sí, excelente, muy interesante. Sí, muy claro, sí, sí. Bueno, me alegro que les haya servido. Estas son pautas para el estudio, ¿sí? Para que ustedes estudien esta temática que influye, como podrán ver, de manera decisiva en lo que ustedes están estudiando, que ustedes están estudiando el sistema penal.
¿no? Ustedes en criminología estudian el sistema penal. Bueno, vaya si los medios de comunicación y el poder a través de los medios de comunicación tienen influencia en esto, ¿no? Bueno, si no tienen ninguna otra intervención, los dejo que puedan descansar. Yo también voy a descansar el fin de semana. Así que, bueno, ahí uno de los compañeros dijo que va a estar feo el clima. Así que, bueno, no sé. Por ahí aprovechan para leer un poco. Necesitan lluvia, profe. ¿Necesitan lluvia? Lucía. Voy a estudiar. La verdad que sí. Bueno, entonces yo voy a, si llega a llover, me voy a acordar de ustedes y me voy a alegrar porque, sí, bueno, está lloviendo, pero por lo menos los chicos están contentos porque se pudieron quedar obligadamente a estudiar. Llueva, sí, traído, tenemos que estudiar, así que en mi caso tengo que llueva o que llueva o esté lindo, en mi caso tengo un montón para estudiar. Ay, que... sí. Sí, pero es más lindo estudiar con lluvia que con viendo la ventana y que hay un sol y querés tomar mate y tenés que estar estudiando. Claro. Sí, ¿vieron toda que, la vida? A los estudiantes nos pasa que cada vez que tenemos examen se renueva la pregunta de por qué estoy estudiando esto, ¿no? O sea, es una pregunta que nunca termina. O sea, cuando vos estás a una semana de rendir, tenés que leer todo eso, tenés los nervios de lección, y ¿para qué mierda estoy estudiando esto? Y esa pregunta después decís, cuando aprobás decís, ay, qué bueno, pero después vuelve esa pregunta, vuelve de nuevo, de nuevo. Sí, qué difícil, nunca lo vamos a poder lograr. A mí me está pasando ahora, estoy haciendo un curso en la Universidad de Jujuy, estoy estudiando en la Universidad de Jujuy, una diplomatura en filosofía, y tengo que entregar la tesis final ahora. Digo, ¿para qué mierda me metí en esto? ¿Para qué mierda me metí en esto? ¿Viste? Tengo que sentarme a escribir como loco sobre filosofía. Está bueno. Bueno, chicos, que la pasen bien. Igual tómense una cervecita. Tómense bueno, profe, algo. Voy a tomar el consejo. Algo rico, algo que les guste. Algo ese que es les el guste. Consejo que sigo. Sí, ¿cómo, sí. Lucía? Que ese es, ¿cómo? El consejo que voy a seguir. Ah, perfecto, perfecto. Sí, algo rico, algo como para... Ah, un campari. Liberar endorfina. Algo para decir, ah, viste, me siento, sí, un traguito. Ojo, ¿cuál es el peor enemigo del estudiante? Una serie de Netflix. No se dejen tentar por las series. Porque las series es una vía de escape. La serie es la vía de escape, ojo. Es un enemigo que es un enemigo silencioso, pero que está ahí latente para traernos y sacarnos del libro. Así que bueno. Bueno, chicos, que la pasen bien. Gracias, profesor, igualmente. Gracias. Siempre es un gusto estar con ustedes. Igualmente. Bueno, nos vemos. Que estén bien. Chao, chao, chicos. Gracias por todo.